Desde que los demonios de las sombras atraparon a los granjeros, estos animales se mueren de hambre. Bienvenido al castillo peregrino. En tiempos del rey peregrino, este magnífico edificio era el centro de poder y hogar de la familia real. Ahora solo viven fantasmas y recuerdos olvidados. Los granjeros están en el patio. Al menor indicio de problemas, los demonios de las sombras sacrificarán a los prisioneros en las llamas. Gracias por rescatarnos, amable señor. Perdónenos, maestro, pero no tenemos ningún cerdo para recompensarle. Y sería un honor para nosotros si aceptara estas brillantes piedras de color de oro como prueba de nuestro agradecimiento. Ser Daniel Fortes, que ha pasado mucho tiempo. Bienvenido al castillo peregrino, pero es triste que lo veas así. La joya de la corona de Galomir se ha convertido en el refugio maldito del ejército de los demonios de las sombras de Zarok.
Hace tiempo, esto era el majestuoso salón del trono del rey peregrino. A veces se puede ver penando al fantasma del rey peregrino por los salones. El castillo se construyó encima de un volcán dormido. Lo único que se interpone entre la gran compuerta y tú es una ducha muy, muy caliente. Ser Fortesque, el más noble de mis cortesanos, el más valiente de mis capitanes. Que nos tengamos que encontrar en esta maldita hora con el destino de mi reino de nuevo en tus manos. Dios mío, Fortesque, ¿qué le ha pasado a tu mandíbula? Mala suerte, viejo amigo. Ahora mira, el ejército de demonios de las sombras de Zarok se esconde de nosotros en esta misma montaña. Mientras hablamos, se preparan para invadir la justa Galomir. Si queremos desbaratar sus planes, debemos destruir el castillo de encima de la colina y dejar que corra la lava debajo de las compuertas. Te puedo llevar a la palanca de control de la puerta, pero solo tú podrás accionarla. Por supuesto que es una misión muy peligrosa, incluso para un hombre muerto. Me atrevería a decir que, cuando nuestro amigo vea lo que has hecho, procurará que pases la eternidad sufriendo los más indecibles tormentos. Pero ya sé que eso no significa nada para un hombre de voluntad de acero como tú, ¿eh, Fortesque? ¡Fabuloso! Buena suerte, viejo amigo. Se ha soltado la lava, Ser Dani. El castillo se derrumba. No tendrás tiempo de derrotar a los golems de piedra y escapar del infierno que seguirá. Thank you.
Aceite hirviendo. Te quemarás los huesos de los pies. Deberás cerrar los agujeros de donde sale el aceite antes de cruzar. ¡Date prisa! El castillo va a ser destruido. Las puertas están cerradas. Bueno, hola, extranjero. Tengo un regalito para ti. Cierra los ojos y extiende las manos.